operativos en Hong Kong buscándolo. Se cree que todavía está en el área de Hong Kong. Si no sale por borde, va a ser muy difícil que salga por avión. He's a hero. In my opinion, he's a hero. Este joven ha revelado secretos de estado y lo que ha dicho hasta hero. Ahora solo la punta del iceberg. We're gonna have a lot more significant. Vamos a tener thank muchas you very much, mister. Importantes que aún no hemos God bless you. Será en semanas o en meses, aún no lo decidimos, pero tenemos documentos y nuestra intención es sacar cada uno de ellos. El informante Osoplón ha expuesto por lo menos dos programas de vigilancia. Hero. Según él, para ayudar informante. A de los estadounidenses. The NSA specifically. La NSA se enfoca en las comunicaciones de todos e ingiere toda esa información. El empleador de Snow dijo que a raíz de estos hechos lo despidió por haber faltado a sus votos de confidencialidad. El FBI ya visitó al padre del joven en Allentown, Pensilvania, y este ha dicho, al igual que su madre, que no sabe nada sobre la información que su hijo ha revelado o sobre su paradero. También en la oscuridad continúa la novia de Snowden, Lindsay Mills, una bailadora exótica que se cree podría estar en California. La Casa Blanca ha dicho que hay una investigación en camino sobre este asunto y que por eso no puede comentar al respecto. La Unión Americana para las Libertades Civiles presentó hoy una demanda retando la constitucionalidad del programa de espionaje telefónico del NSA. Es anticonstitucional. Como un héroe por algunos que incluso han firmado una petición para que el presidente perdone sus acciones. En una encuesta de Centro Pew y el Washington Post, el 56% de los norteamericanos consideran aceptable la vigilancia telefónica para detener el terrorismo. Otros lo han criticado duramente, llamándolo traidor por poner en riesgo la seguridad nacional. Otro que no podía quedarse sin opinar sobre este escándalo es el rey de las filtraciones, Julian Assange. My hero. No conozco toda la estrategia de Snowden o de sus asesores, pero espero que tenga algo sólido y le recomiendo que se afile en la política donde no soy traidora, ¿ok? Se ha luchado por los derechos humanos. Quien en la década de los 70 reveló a la prensa datos clasificados del Pentágono sobre Vietnam, aseguró que la información que filtró Edward Snowden es una de las revelaciones más significativas en la historia de la nación. Que tendrá más impacto que las revelaciones a WikiLeaks por parte del soldado Bradley Manning. Este otro joven, también analista de inteligencia, dicho sea de paso, enfrenta 21 cargos por filtrar más de 700.000 archivos secretos entre documentos, cables, diplomáticos y videos. Es increíble. Va a seguir dando mucho de qué hablar. Definitivamente. Sin duda. Y es cierto, el país también está dividido. La opinión pública. Y no han dicho, dicen que queda mucho por revelar.